Oremos. Padre poderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar a aquel humano el templo de unidad, concédenos de mismo seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Como es un poquito largo, se divide normalmente en tres partes. El que hace la voz de cronista, que en este caso la va a hacer Don Martín, y el que hace la voz de Cristo, que la hace el sacerdote. Y hay otra parte que se llama la voz del Sanedrín. El Sanedrín es lo que viene con letras rojas. Lo voy a invitar que todo lo que alcancemos a ver, que cuando llegue esa parte lo digamos todos, ¿verdad? Para que se escuche a una sola voz. Que el Señor esté con todos ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que este anda enseñando la desobediencia a la ley y diciendo que él es el Mesías. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres el rey de los judíos? Él les contestó: Pilato dijo a los sacerdotes y a la turba: ellos insistían con más fuerza diciendo: al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo reveló, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos prosperaron en masas diciendo: a este lo habían metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús
se le entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y oraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómese sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: también los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: pero el otro le reclamaba indignado: y le decía a Jesús: Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamado con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas los que podamos. Ponemos de pie para continuar con la lectura de la pasión. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se está rechazando que la fe nos promete. Concédenos, Padre, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos la cabeza para hacer una oración sobre ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hacerle fiel a Dios siempre, principalmente en esta Semana Santa, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Buenas tardes, hermanos. Es la víspera del Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta Eucaristía, recibimos los santos óleos que fueron bendecidos por nuestro arzobispo, don Rogelio Cabrera López, y que han de utilizarse en la administración de los sacramentos de nuestra parroquia. Iniciamos nuestra celebración entonando el canto de entrada. Presentamos el óleo de los enfermos. Este óleo se utilizará para ungir a los enfermos y estos obtendrán alivio a sus dolores, se perdonan sus pecados y se fortalece su fe. El óleo de los catecúmenos se utilizará para ungir a los niños y a los adultos en el bautismo, que le impregnará de la fuerza de Dios para vencer el mal que hay en nosotros. El Santo Cristo se utilizará para unir al bautizado y así señalarlo verdadero Hijo de Dios, que le confiera la capacidad espiritual de vivir la gracia sacramental, también para unir al nuevo sacerdote y para consagrar un altar. Para mi ser me dieron mi nada. Por tu bondad, Señor, socórreme.
exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlos los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. El Evangelio según San Mateo nos presenta. Y la muerte, el momento más difícil, nace, crece y muere, es la etapa del ser humano, pues ahí está representado también Cristo con los santos óleos: nacimiento, bautismo, la santificación, el desarrollo y la muerte de la unción sagrada de los enfermos. El moribundo, la etapa, es la extrema unción cuando ya está moribunda la persona. Hoy el Evangelio nos narra el comienzo de la agonía y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es el inicio porque ya empieza a ser humillado por uno de sus discípulos, por Judas, y empieza a ser humillado porque es vendido a precio de esclavo. ¿Cuánto costaba un esclavo? 30 monedas de plata. Y así lo vende Judas por 30 monedas.
estación. Novena estación. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Oramos esto y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Décimo primera estación, Jesús es clavado en cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Décimo segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Lo logramos! Oh,
lo quiero. Este es mío. Yo también lo quiero. Yo también. No, espera, espera. Esta es tu única esquina. Está hecha en un solo corte. No se puede decidir. Vamos a echar suertes para ver quién se la lleva. Está bien. ¡Oye, tú! ¡Sí, tú! El que iba a destruir el templo y volverlo a levantar en 3 días. ¡Sálvate a ti mismo! Si en verdad eres hijo de Dios, ¡bájate de la cruz! Go, 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 go
hijito mío. Corazón de mi corazón. Déjame morir contigo. Mujer, ¿qué haría tu hijo? Hijo, ve aquí a tu madre. Vino al mundo, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Estuvo con los suyos, y los suyos no lo recibieron. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? El brazo de Yahvé, ¿a quien se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido curados. Está consumado. Padre mío, en tus manos encomiendo mi
Dios. Decimotercera estación. Jesús es colocado en los brazos de su Madre Santísima. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, alcance y proteja a sus familias en cualquier lugar en que se encuentren. Vamos a entonar el siguiente cántico de Viernes Santo.
la Arquidiócesis de Monterrey. Agradecemos de todos ustedes su compañía y les invitamos en la fe más profunda como hermanas, hermanos todos, Cristo Jesús, que lo que resta de Pascua del Señor, no dejen de asistir a sus respectivas parroquias, a sus respectivas comunidades, para que ahí puedan seguir profundizando en este misterio en el cual hoy nos encontramos. Jesucristo murió, pero la esperanza de todos nosotros los creyentes es la resurrección. Bendiciones para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vida divina, ven. Y estas pascuales para que podamos llegar a la fiesta gloriosa de tu reino. Amén.
y nos guarde. Cristo, luz del mundo, Cristo, luz del mundo, te iluminados con la luz del nuevo fuego pascual, repasemos la historia de la salvación. Dios, en su infinita misericordia, ha querido que todas sus criaturas lleguen a contemplar su rostro. Esta historia maravillosa comienza con la creación que alcanza su punto más elevado en la resurrección de Cristo. Como preparación para la escucha de la palabra, gocémonos con el canto del pregón pascual que, con su fuerza y su belleza, lleva a estremecernos a todos. Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla y el el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Dios Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y ha borrado con su
su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo que entregaste al Hijo! Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y así en esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Esta noche de gracia acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse, y aceptado como perfume, se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo tu Hijo. Que volviendo del abismo, brilla sereno para el luna que humano, y vive y reina
Hijo, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Señor.